¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Domingo de deporte, domingo de emoción. Hoy día estamos desde Indianápolis con la gran actuación de Eliseo Salazar, donde hizo una tarde redonda, pero de eso ya conversaremos en el transcurso de este, un programa muy especial. Antes de comenzar, un cariñoso saludo a nuestro compañero de labores, Diego, que se encuentra un poco delicado de salud. Un abrazo desde acá para Milton Viñas, que esperamos esté pronto con nosotros. Hoy día, una ayuda especial, un personaje que vive en torno al automovilismo deportivo, nos estará ayudando en este programa. Me refiero a Juan Carlos Carbonell, piloto de la Fórmula 3 Nacional, que estará hoy día con nosotros. Juan Carlos. Buenas tardes, Culhorta. Buenas tardes, queridos telespectadores y amantes del automovilismo por Megavisión. Bueno, es la presentación de Juan Carlos Carbonell, como les decía, nuestra gran ayuda hoy día en este programa, en el cual iremos conversando sobre su proyecto en la Barber Sapp en Estados Unidos, categoría que se desarrolla en los mismos escenarios y al momento mismo de la categoría que compite nuestro compatriota Eliseo Salazar. Pero hoy día nos juntamos para ver y conversar de automovilismo y de éxito, y eso vamos a ver ahora. Ya tenemos bandera verde con Eliseo Salazar en la pole position. Ustedes recuerdan que Eliseo tuvo un domingo redondo el domingo anterior al ganar la pole position, hacer el récord de vuelta y conseguir el triunfo. Ahí es aventajado por el coche el número 2, el Osmóvil, que fue uno de los principales escollos que tuvo que solucionar el chileno, ya que la marca Osmóvil ha ido progresando bastante en las últimas competencias. Ahí tenemos los dos punteros, el coche número 2, el Osmóvil Spice, y el número 30 de Eliseo Salazar, la Ferrari 33P SP. Un bonito escenario. Indianápolis, recordemos, tiene 4.000 metros de trazado. Se podría decir que casi es un circuito callejero, porque el óvalo tradicional de competencia no se toca, más que solamente en una parte muy corta que ustedes van a tener la oportunidad de apreciar. Y esto hace que la competencia sea muy dura, un circuito con bastante cambio de piso, mucha frenada, mucho pasar de cambio, mucha fuerza G, mucha centrífuga y sobre todo 15 curvas que exigen al piloto bastante trabajo en el desarrollo de la competencia. Ahí tenemos a los dos punteros en la plena recta del circuito y Eliseo Salazar intentando por fuera recuperar la primera ubicación. Tenemos que recordar, Juan Carlos, de que en este momento vemos dos tecnologías diferentes en competición, que es un motor Oldsmobile, 5.000 centímetros cúbicos, 8 cilindros en B, contra la Ferrari del chileno, que es una 333 SP de 4.000 centímetros cúbicos y 12 cilindros. Usted ha estado viendo esto de cerca, ha estado en Watkins Glens y en Sebring también, así que creo que su opinión hoy día es importantísima para los telespectadores. Exactamente, Culhorta, hemos estado en las pistas de Watkins Glens viendo todo el tipo de entrenamientos, toda la infraestructura con que cuentan estos grandes equipos. En relación con estos dos autos, la Ferrari 33P y la Oldsmobile, bueno, existe una gran diferencia en cuanto a la potencia que tienen ambos autos. La Ferrari cuenta con una pequeña desventaja en relación a la cilindrada, pero todo es superado por las condiciones del equipo, del piloto en general en que maneja. Sí, es importantísimo, aprovechando las alternativas que se están viendo en pantalla. Ahí teníamos al coche número 16, la otra Ferrari, que es esa, una Ferrari, como hemos conversado con anterioridad, modificada en Estados Unidos, por eso los colores del coche número 16. Es importante que acotemos de que la máquina número 2, el Osmóvil, que en este momento lidera la competencia, es de 5.000 centímetros cúbicos, 8 cilindros en B, le da un torque mucho mayor que la Ferrari de Eliseo Salazar, y en este circuito se aprecia bastante más por ser un circuito trabado.
pero tenemos que tomar en cuenta de que el chileno está acosando con bastante insistencia al puntero y en cualquier momento se va a producir el adelantamiento. Esto se produce al final de la recta principal y debido única y exclusivamente a una muy buena trayectoria que hace Eliseo Salazar a la salida de esa recta, produciendo el adelantamiento. Lo digo con tanto conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de conversarlo telefónicamente con Eliseo y era la única posibilidad que él tenía de adelantar al Oldsmobile número 2 de Jeremy Dale, que como bien dice usted, Juan Carlos, está liderando la competencia. Ahí tenemos una muy buena toma de los punteros. Aquí a lo mejor viene el adelantamiento, le muestra, se insinúa Eliseo Salazar, busca por fuera ahora. Se mantienen las posiciones. El puntero Jeremy Dale, el coche 0. Lo tenemos fuera de competencia. Ese es un chasis Spice, motor americano. Lo tenemos descartado de competencia tempranamente. Ahí lo tenemos nuevamente en competencia. Fue un despiste. Tiene que entrar seguramente a pit. Ahí lo vemos. Se pasa en el frenaje. Va fuera de la trayectoria del circuito sin ninguna consecuencia. Lo que significa que vuelve a pit el coche 0 de Paul Devan. Se produce el adelantamiento. El chileno Eliseo Salazar nuevamente liderando la categoría World Sport Car en el circuito de Indianápolis. Como todos los telespectadores están en conocimiento, fue la competencia disputada el domingo anterior donde triunfó nuestro compatriota. En carreras de larga distancia, CTC Mundo, siempre primero. CTC Mundo, mucho más que un carrier más. Ahí tenemos mucha competencia, mucho tráfico, Juan Carlos, porque es un circuito, como decíamos en un comienzo, muy trabado, lo que no permite que la gente se vaya distanciando uno de otro, sino que se vayan haciendo bloques competitivos y vaya habiendo mucho tráfico y secuencias muy interesantes para los telespectadores. Ahí tenemos a Eliseo Salazar intentando adelantar el coche número 0, el que tuvo problemas de Debran, muy acosado por Jeremy Dale en el Oldsmobile Spice. Ahí tiene bandera azul, lo que significa que indiscutiblemente, sin mediar ningún otro trámite, debía darle la pasada al coche número 30 de Eliseo Salazar y el coche número 2 de Jeremy Dale. Juan Carlos, la proyección suya en Estados Unidos, el futuro suyo en Estados Unidos, en una categoría que sabemos que es sumamente competitiva y muy difícil. ¿Qué nos puede contar un poco de sus proyecciones? Bueno, estamos incursionando en pistas norteamericanas, pistas con un gran alto nivel de seguridad, como lo podemos apreciar en pantalla. Tiene la categoría en la cual yo voy a participar. Son muy parejos. Participan aproximadamente 30 coches y 15 pilotos de distintas nacionalidades, lo que hace un espectáculo muy, muy bien visto por parte de la teleaudiencia. Los coches son muy parejos, son cilindradas de 2.000 centímetros cúbicos, potencia de 250 caballos de fuerza con motores 2.000 turbo. Como por ejemplo aquí podemos apreciar, el circuito es trabado, lo que hace un poco empareja la categoría en cuanto cuando uno llega a una curva. Aplicar la potencia máxima de un coche de este tipo de cilindrada es muy, muy peligroso, hay que hacerlo con demasiada conciencia y muy tranquilo. Bueno, bien dice usted, Juan Carlos, va a manejar coches de 250 caballos de fuerza con un peso aproximado de los 600 kilos. Exactamente. Es una relación peso-potencia bastante difícil de lograr dominar, pero estamos conscientes de sus condiciones. Ha demostrado en Chile de que tiene las condiciones necesarias como para pilotear un auto y le deseamos realmente para usted y beneficio de sus auspiciadores
el mejor éxito en la categoría. Y hay que decirlo, estar en Estados Unidos, estar fuera del país, intentar algo, es importante. Usted ya lo logró porque ya tiene un cupo en la Barber Sub, junto a otro chileno, a Claudio Israel, que ya está en Estados Unidos y que esperamos, Dios mediante, sabiendo que es una categoría competitiva, nos puedan dar la posibilidad de tener tanta satisfacción como hemos llegado a tener hasta este momento con nuestro compatriota Eliseo Salazar. Ahí teníamos una secuencia bastante importante. El coche número 20 con el coche número 3 se topan. Exactamente. Un se Ferrari, un Andy Evans con Scott Lagasse. Se topan, están yendo un poco más allá justamente por el tráfico del circuito, por lo angosto del circuito. Los lleva a frenar mucho más adentro y a competir con mucho más vehemencia que los circuitos anteriores. Ahí tenemos una reiteración. Lo aprieta, trata de ir por la mejor parte Scott Lagasse, pero tenemos el coche número 20, un Chevrolet Spice, ganando la situación. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente con la emoción de la World Sport Car. Continuamos viendo lo que fue el Gran Premio de Indianápolis de la World Sport Car. Ahí tenemos el coche número 30 de Eliseo Salazar dominando ya con un poco de holgura este Gran Premio corrido, como le decíamos, el domingo anterior, donde por tercera vez consecutiva el chileno logra hacerse del primer lugar. Sin ningún inconveniente, la Ferrari de Eliseo Salazar girando con todas las cámaras de la televisión norteamericana para nuestro compatriota. Podemos ver, Juan Carlos, que el circuito es un circuito muy golpeador, difícil de hacer, porque tenemos que tomar en cuenta de que en este momento Eliseo está conduciendo una máquina de sobre 600 caballos de fuerza, con un peso de 800 y algo de kilo, lo que lo hace dosificar con mucha dificultad la potencia de ese bólido rojo. Exactamente, es muy difícil poder controlar la potencia del auto cuando el circuito tiene un poco de deficiencia. El auto sufre cualquier cantidad, tiende a desacomodar el auto, desequilibrar, entonces las reacciones que tenga el piloto tienen que ser muy finas. En esa parte donde está girando el coche número 16, la Ferrari de Edison, va a empalmar ahora con una curva a la izquierda. Ahí tenemos un mixto. A lo que voy yo era a que estaba esperando que nos mostraran, nos enfocara desde Estados Unidos, la televisión norteamericana, una recta que va por dentro de una pared de concreto, y esa es la parte de el circuito de Indianápolis donde se hacen los piques de los famosos vehículos de los dragsters que corren un cuarto de milla. Ahí tenemos el Mazda con inconvenientes técnicos, el número 63, que iría a pits de Wayne Taylor con algún inconveniente técnico. El puntero, ustedes pueden ver la estrechez del circuito, circuito muy complicado, muy difícil, peligroso, diría yo, en el momento de adelantar, pero afortunadamente nuestro compatriota sin ningún inconveniente. Ahí tenemos una toma desde el auto, uno submóvil, diría yo que es el número 2 de James Weaver, en la gentileza de la Osmóvil esta vuelta ahí en Indianápolis. Sigue en competencia el coche número 63, que vimos con el inconveniente de Wayne Taylor. Un Mazda chasis Custom. Se mantiene el coche número 2 en el segundo lugar.
Y ahí tenemos la otra Ferrari, el coche número 16. Juan Carlos, ¿con qué apoyo cuenta usted para esta importantísima empresa que emprende ahora luego? Bueno, yo estoy viajando a Estados Unidos gracias al apoyo de Galf, Radio Galaxia, Hotel Punta Verde, Rappel, que ellos me han apoyado y creído en mí en este trabajo de planificación. Es importante el apoyo en este tipo de eventos. Conversábamos fuera de cámara la dificultad técnica, la dificultad de costos que puede tener cada uno de los equipos, lo que hace que las empresas nacionales, cuando uno le habla de los costos que se necesita de financiar, como que se asustan un poco. Afortunadamente, tenemos a Eliseo Salazar en una parada de pit normal, sin ningún inconveniente, va a reabastecimiento. Afortunadamente, como decía, las empresas nacionales ya están tomando conciencia de los altos costos de lo que significa participar a nivel internacional en el automovilismo. Tenemos los dos punteros en pit, Eliseo Salazar y el coche número 2 de Jeremy Dale. De Jeremy Dale en abastecimiento, cambio de neumático, y solamente Jeremy Dale está cambiando de piloto. Entra el catalán Fermín Vélez a conducir. Vamos a ver, Eliseo Salazar sale con su auto reabastecido, sale con bandera verde sin ningún inconveniente, y en este momento empieza a moverse el coche número 2 de Bob Schader. En el coche número 2 entra a conducir Bob Schader, que es el compañero de equipo de Jeremy Dale. Ahí tenemos a Eliseo Salazar, que salió un poco adelante, un poco antes de los pits, lo que significa que aumenta su distancia. Vamos a tratar de localizar en qué posición se encuentra el chileno, aunque debería estar dentro de los tres primeros lugares de competencia. A modo de información, Cuto, cabe recordar a todos los espectadores que estos autos cuentan con una capacidad de 70 litros de combustible en estos autos, lo cual dificulta un poco la estabilidad, aumenta el peso y hace más difícil controlar el auto en una curva. Es importante la acotación de Juan Carlos, porque eso también encierra que tienen un tiempo predestinado para competir. Con 70 litros de combustible, los coches no pueden andar más de 35 o 40 minutos de competencia. Eliseo Salazar nos comentaba que fue una de las diferencias que tuvieron en las 24 horas de Daytona, que fue lo que obligó a la categoría a emparejarse, porque donde corren todas las categorías juntas, la GTIN Supreme de la IMSA, ganaban categorías que andan más lento que estos autos por un problema de abastecimiento. Esos coches cargan 100 litros de combustible, lo que hace que anden casi el doble de lo que anda un World Sport en cuanto a duración por su consumo. Recordemos que estos autos andan y consumen de entre 1 a 2 kilómetros por litro. Cristal, una vez más junto al gran deporte. Cristal, única, grande, nuestra. El coche número 20. Scott Legacy entra a pita un abastecimiento normal. También tenemos el coche número 63, que va a hacer cambio de pilotos, que está en pantalla en este momento. Aquí, por ahora, vemos la rapidez con que tienen que efectuar los mecánicos el cambio de neumáticos y el reabastecimiento de combustible para poder perder el mínimo tiempo y ganar así alguna diferencia con respecto a otro piloto. Tenemos que recordar a nuestros telespectadores, Juan Carlos, de que hoy día la competencia es a 2 horas. Son 2 horas de competencia, lo que fue en... Ahí tenemos una penalización. 10 segundos penalizado. Algún inconveniente, alguna cosa mala que hicieron. Recordemos que hay una diferencia importantísima en cuanto a lo que es la cantidad de personas que trabajan. Está estrictamente limitada la cantidad de personas que pueden intervenir en el auto cuando se detiene en pits para reabastecer o reparar algún inconveniente. Solamente
6 personas. Es una inmensa diferencia con la Fórmula 1, que trabajan equipos hasta 22 personas. Eso la hace mucho más segura en el trabajo de boxes. Hay que recordar también de que no pueden saltar la muralla e ir a atender el auto si es que el auto no está absolutamente detenido en boxes. Absolutamente detenido. Si no, serían 10 segundos de penalización. La Ferrari número 16, la Ferrari Dison, norteamericana, preparada en Estados Unidos, en reabastecimiento. No hay cambio de piloto, se mantiene en su cockpit James Webber. Ahora tenemos que está saliendo sin ningún inconveniente a la pista, cuando nosotros también vamos a unos comerciales y continuamos con la IMSA y la Sport World Car. Para los amigos que se están incorporando a nuestra transmisión, estamos en Indianápolis con la sexta fecha de la World Sport Car, donde Eliseo Salazar, nuestro compatriota, triunfara el fin de semana anterior. Se mantienen las posiciones, se mantiene Eliseo Salazar conduciendo su Ferrari después de la primera detención en pit para el abastecimiento de rigor. Recordemos que se está compitiendo solamente la categoría World Sport Car con una duración de 2 horas. Recordemos también de que el fin de semana anterior, el segundo triunfo de Eliseo Salazar en Watkins Glen, en Nueva York, fueron de 3 horas. Por consiguiente, corrieron todas las categorías de la IMSA en conjunto. Hoy día solamente la World Sport Car, con Eliseo Salazar, nuestro compatriota, en el auto rojo y amarillo de la Ferrari, con el número 30. Aquí, Curo, podemos apreciar la gran diferencia que existe en el cambio de pavimento del circuito, lo que dificulta la puesta a punto de los autos, sobre todo por la gran potencia que efectúan estos al piso. Y cada piloto debe saber qué curva sacrificar para poder sacar el máximo de rendimiento al circuito. Juan Carlos, el recorrido de la amortiguación de los Barbersack, ¿la tiene clara? ¿Sabe cuánto recorrido tienen los amortiguadores? ¿Qué amortiguación usan? Bueno, usan amortiguadores regulables Penske. Tienen 6 posiciones que regulan tanto la dureza hacia abajo, digamos el choque que efectúa el amortiguador hacia abajo, y también la devolución del impacto que efectúa hacia arriba. Ahí tenemos una toma muy linda desde los móviles número 2, donde podemos apreciar lo que es la pista de... Fíjense ustedes, señores telespectadores, las manos del piloto. Cómo fuerza Jeremy Dale, cómo fuerza un poco el pelear con el pavimento. Ahí tenemos una secuencia muy importante. El coche, me atrevería a decir yo, que es el número 20 de Scott Legacy, que se va afuera de la franja de asfalto y termina en el pasto sin ninguna consecuencia. Yo creo que con radiadores sucios, mucho pasto, lo va a obligar a lo mejor a una detención fuera de programa, a cambiar neumáticos y asear la trompa, la parte delantera de su coche, porque si no incurriría en una alza de temperatura. Ahí tenemos la secuencia donde el coche número 20 de Scott Legacy se va fuera de pista. Continúa en carrera. Ahí tenemos nuevamente desde otro ángulo lo que el director norteamericano considera que es una secuencia muy importante, por eso la ha repetido desde 3 ángulos diferentes. El puntero, que sin ningún problema domina la categoría. Cuando el día comienza bien, termina bien. Fórmula Hombre. La máquina de Eliseo, Juan Carlos, usted la ha visto de cerca, ha estado en el pit de la Ferrari.
me imagino yo que es impresionante ver cómo trabajan, la cantidad de mecánicos que están a cargo de esa maravilla mecánica. ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, exactamente, he tenido la fortuna de estar muy cerca del equipo Ferrari y te puedo decir, Curorte, que cuentan con un gran apoyo tecnológico y también de infraestructura. Ellos cuentan con gran tecnología. Perdón, Juan Carlos, aquí tenemos una parada de Eliseo Salazar programada en pit. No hay ninguna alteración al programa. Se está manteniendo dentro de los tiempos y de la programación de la carrera. Todo esto ya está conversado con el director del equipo. Bota el reservorio de agua donde se refrigera nuestro compatriota, que se mantiene en el habitáculo esperando que terminen con el abastecimiento de combustible y el cambio de neumáticos, que ya está hecho. Están en este momento solamente esperando. Ahí termina. Sale nuevamente Eliseo Salazar al mando de la Ferrari 333 SP. Perdón, Juan Carlos. Afortunadamente hemos estado cerca de estos autos, Cuto, y realmente es impresionante la manera de que trabajan. Ellos hacen esto todo muy sincronizado, muy al límite. No hay desorden en el ambiente. Ellos tienen todo planificado, siguen un orden muy meticuloso. Ahí vemos al coequipo de Eliseo Salazar y Gianpiero Moretti. Ya, le preguntan de que cuándo va a ser el cambio de piloto con Eliseo y responde, lógicamente, él tiene claro cuándo es el cambio de piloto, pero da a entender de que hay una estrategia de equipo y él dice que es totalmente secreto. En cualquier momento vendrá el cambio de piloto y eso él no lo puede informar. En este momento, el coche número 2, el Oldsmobile Spice de Jeremy Dale, se mantiene en la segunda ubicación porque afortunadamente para nuestras pretensiones, aunque como ya lo sabemos, Eliseo Salazar mantiene la punta y se está distanciando para entregarle, como lo ha venido haciendo en el transcurso de las últimas competencias, el auto a Gianpiero Moretti con una distancia tranquilizadora. Ahí tenemos dos Ferraris en pantalla, Eliseo Salazar con la máquina número 30 y con el número 3, Andy Evans, que también conduce una Ferrari 333 SP. Ahí tenemos un Mazda Kutsu, chasis Kutsu número 63. Tenemos a Jim Downing en el habitáculo. Eliseo Salazar. Ahí podemos apreciar, Cuto, lo que te decía anteriormente, la irregularidad del pavimento, lo que hace muy difícil controlar esta potencia de estos autos. Usted, Juan Carlos, aprecia una bandera azul con amarillo. ¿El significado que le dan los norteamericanos es el mismo al que le damos nosotros en Chile? Exactamente, es exactamente el mismo. La bandera azul está indicando a un piloto rezagado que viene un piloto más rápido que él y tiene la obligación de dejarlo pasar. La persona que entra a pits es el coche número 3, Andy Evans. Un trabajo sincronizado, muy rápido. Vamos a hacer una solicitud después con el tiempo a la televisión norteamericana a que nos ponga un cronómetro en pantalla para estimar cuánto se demoran con los cambios, para comparar un poco con la Fórmula 1. El trabajo en pit, Juan Carlos, usted lo ha visto, es un poco más lento que la Fórmula 1, pero yo me explico un poco porque es muy poca la cantidad de gente que trabaja. Son 6 personas en comparación a las 20 y tantas que conversábamos de la Fórmula 1. Exacto, son 6 solamente las personas que pueden estar atendiendo el auto. Y como tú decías, no pueden entrar al lugar del lugar de estacionamiento del auto hasta que el coche no esté totalmente detenido, si no incurren una penalización que le afecta al equipo. 10 segundos me parece, ¿no? Exactamente, 10 segundos es el mínimo. Ese trencito con el coche amarillo adelante está deteniendo un poco el accionar de los autos un poco más rápido. El coche número 20 viene con un problema de detenida, viene con un problema de neumático. Si ustedes se pueden haber dado cuenta, en un par de secuencias que lo han enfocado, se va muy fácil de cola y es muy difícil de que un auto a este nivel de competencia ande con problemas de tenida
si no es por un problema mecánico. El Chevrolet número 20 de Scott Lagasse. Ahí tenemos un lindo adelantamiento en la zona del final de la recta. Se zambulle un coche y también se puede apreciar la diferencia de pavimento que hacía mención Juan Carlos Carbonell, de lo golpeador que es el terreno en el cual están compitiendo hoy día en Indianápolis los coches de la World Sport Car. Nos separamos un momento, ya continuamos con el triunfo de Eliseo Salazar en Estados Unidos. Continuamos con el triunfo de nuestro compatriota Eliseo Salazar en su coche Ferrari con el número 30, que lo tenemos en pantalla solamente para él en la televisión norteamericana, las imágenes que nos han llegado directamente para este programa especial con el triunfo, el tercer triunfo de Eliseo Salazar en la World Sport Car. Juan Carlos, ¿qué me iba a decir usted? ¿Tenía alguna intranquilidad, parece? No, absolutamente ninguna. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, Cuto, la fuerza que pueden hacer cada piloto en su auto, lo que hace muy difícil mantener el auto en pista. Hay que tener un muy buen estado físico. Eso es muy importante. Un poco cómico, el otro día me dio la oportunidad de conversar con Eliseo Salazar. Teníamos algo que conversar sobre este mismo tema. Lo llamé por teléfono a su celular y con mucha sorpresa y con mucho agrado me di cuenta una vez más del profesionalismo de Eliseo. Al hombre que tenemos en pantalla lo encontré justamente al momento de contestar su teléfono trotando en el Central Park en Nueva York. Esto significa de que demuestra el profesionalismo con que Eliseo y con que usted va a enfrentar esta situación. Aquí tenemos una situación muy conflictiva, algo muy importante para nuestras pretensiones como chileno, el coche número 2. El coche número 2 de Jeremy Dale con problemas, me parecería a mí que serían problemas de inyección o algo así, porque estaba tratando de solucionar o de encender alguna de las bombas inyectoras suplementarias que van en ese tablero. Ahí lo tenemos en pit solucionando el inconveniente. Recordemos que este es el hombre que estaba complicándole la existencia a Eliseo Salazar el domingo pasado en Indianápolis. Lo tenemos en pantalla. Abrieron la trompa del coche. Lamentablemente no pudimos, Juan Carlos, ver qué reparación hacen o qué solucionan, pero ahí tenemos que está nuevamente en competencia el coche número 2 de Jeremy Dale. Ahí tenemos un inconveniente, un neumático, pero solamente la banda de rodaje, Juan Carlos, que sale del coche número 33. La llanta está puesta en el vehículo, sigue girando, ustedes pueden apreciar la puesta a punto del auto, las condiciones muy parecidas a las de un Fórmula 1, que el auto puede seguir andando, lógicamente a una velocidad muy reducida, pero puede seguir andando en tres ruedas. Ahí tenemos la Ferrari número 3. Y ahí vemos otro neumático. El mismo, el coche número 33, que ya estaba con problemas, que se va a pit para solucionar el inconveniente y a lo mejor poder continuar en carrera. Viene girando muy despacio. Recordemos que el circuito es muy angosto. Son situaciones que realmente producen un riesgo mayor. Ahí teníamos la trompa de una Ferrari, la número 3. Justamente casi debajo del coche con problema. El puntero Eliseo Salazar. Es un circuito muy trabado, Cudorta, pero pese a todo eso, ellos están girando en promedio a 110 millas casi.
Tenemos que recordar que Eliseo Salazar hizo la mejor vuelta en la segunda tanda, en esta parte, o sea, en la segunda parte de la competencia, después del segundo abastecimiento. Eliseo hizo el récord de vuelta, en la vuelta con 1 minuto 23 segundos, 622 milésimas, a un promedio de 107 millas por hora, que son 170 y fracción kilómetros. Eso no significa que andaba 170 kilómetros por hora, sino que es un promedio del circuito completo. Para llegar a hacer ese promedio de 170 kilómetros y fracción, Eliseo tiene que haber llegado a una velocidad de punta cerca de los 300 kilómetros por hora en la recta más larga del circuito. Ahí tenemos el coche número 20, que viene de una serie de problemas. Lentamente y algo cae desde el auto. Scott Lagasse parece que está también con problemas de neumático, ¿verdad? El neumático trasero izquierdo. Sí, además ya estaba saliéndosele hasta piezas, porque saltó algo desde debajo de la parte trasera del coche, donde se va arrastrando. Lamentablemente un hombre que nos ha acostumbrado ya a muy buenas actuaciones. Vamos a unos comerciales y continuamos con la World Sport Car. En combustibles y lubricantes, solo Shell supera a Shell. Ahí están, intentando solucionar el problema del coche número 20 en los pits. Veíamos que Eliseo Salazar entró a pit. Vamos a ver. Tenemos cambio de piloto. Eliseo Salazar se sale del cockpit. Está entrando Gian Piero Moretti para los últimos minutos de competencia. Recordemos que el hombre que viene con muchas pretensiones de arrebatarle el primer lugar en este momento ya no es el conductor del coche número 2, Jeremy Dale, sino que ahora se le va a transformar en un problema muy grande el catalán Fermín Vélez, a bordo de otro Ferrari también, de otro auto identificado por el caballito amarillo de fondo de la Ferrari. Tomamos información, el piloto Gian Piero Moretti es un piloto ya bastante experimentado, tiene sobre 180 carreras ya en su cuerpo, lo que hace muy entretenido todo esto. Tenemos a Moretti en competencia, lo que significa que ya nos queda muy poco tiempo de competencia. Recordemos de que el puntaje de esta carrera fue solamente para Eliseo Salazar, ya que él recibió la orden de pits de continuar hasta que nuevamente el director de su equipo lo hiciera entrar a box. Ahí tenemos al coche número 3, la otra Ferrari, Fermín Vélez. Recordemos que es la Ferrari número 3. Decía yo de que el puntaje es solamente para Eliseo Salazar, ya que él hizo más del 75% de la competencia. Para que Gian Piero Moretti hubiera disfrutado del puntaje del ganador, debía haber hecho mínimo un 25% del recorrido, lo cual no fue posible por una estrategia de carrera. Tenemos que recordar también de que en la posibilidad de que Eliseo Salazar esté disputando muy apretadamente una competencia, es muy posible que el director de carrera no lo detenga y sea el chileno el que maneje las dos horas completas de alguna posible carrera en un futuro en este año. Mantiene una buena diferencia. Ya tenemos a Gian Piero Moretti muy cerca del final de la competencia. Recordemos que él estuvo conduciendo el auto solamente en la última parte, como lo ha venido haciendo ya en las dos fechas anteriores. Una ventaja muy tranquilizadora le dejó nuestro piloto Eliseo Salazar, ¿no, Julio? Claro, un poco el inconveniente, Juan Carlos, era de que Gian Piero Moretti, ahí con un poco de dificultad al momento de dosificar un poco la potencia del auto, lo que veníamos conversando en el transcurso del programa, pierde mucha diferencia en relación al segundo lugar, que es el coche número 3 en este momento. Entonces, esa era la intranquilidad manifiesta que tenía Eliseo Salazar, de que en este circuito, preferencialmente, siendo trabado, era un circuito donde le podían descontar mucha diferencia a Gian Piero Moretti, el hombre que está manejando la Ferrari. Y así fue,
llegó un momento, Fermín Vélez, a descontarle casi 3 segundos y fracción por vuelta. Pero lo que veíamos en esta competencia es digno de destacar y de alabar, porque la confiabilidad de esta máquina no se para, anda, y lo más lindo de todo es que anda y anda rápido, además. O sea, son todas las cosas que uno necesita para ganar: condiciones, máquina, apoyo y suerte. Juan Carlos, que yo entiendo algo ahí de que falta una, que estamos a 7 segundos de diferencia y que no hay mucho que preocuparse. ¿Qué entiende usted de esa parte? Seguramente él está dándole algún tipo de información a otra persona del equipo, que quizás lo que falta es el circuito, la diferencia y la ventaja que tiene con respecto al que le sigue. Ahí vemos a Fermín Vélez jugándosela todo por el todo, tratando de descontar segundos preciosos que le significan perder la victoria. Ahí Cuto, como te decía, seguramente está dando la información de que faltaba una vuelta para el término de la carrera. Claro, ahí la organización nos confirma que falta solamente una vuelta. Gian Piero Moretti entra al último giro de la competencia con la bandera amarilla que ha recibido al momento de pasar por la línea de sentencia. Gian Piero Moretti se encamina entonces, está recorriendo los últimos metros de los 4.000 que tiene el recorrido del circuito de Indianápolis. Recordemos de que ellos lograron el triunfo en esta competencia y se han alzado con la tercera victoria consecutiva en la World Sport Car, categoría estrella en este momento de la IMSA americana. Gian Piero Moretti en los últimos metros de recorrido, arriba de esa indestructible Ferrari 333 SP. Alabábamos recién el trabajo de los mecánicos, alabábamos la conducción. No hay otra cosa que no sea solamente alabar el desarrollo de estos dos pilotos, como Eliseo Salazar, que es el hombre que hace el desgaste, el hombre que empuja la máquina lo más adelante posible, y después viene, ahí está, el chileno en pantalla, y después viene Gian Piero Moretti a esto, a la satisfacción de recibir el banderazo final que lo acredita como absoluto ganador de la competencia. Comprendemos la emoción de Eliseo Salazar y del equipo Momo. Ahí tenemos una bandera chilena, un gesto de Eliseo que lo ha ido marcando en relación a la audiencia que tiene en Estados Unidos este programa y, lógicamente, al orgullo y a la satisfacción que sentimos nosotros los chilenos. Con la imagen de Salazar, el triunfador, y la bandera a cuadro, vamos a comerciales y volvemos muy poquito más. Bueno, ahí tenemos el momento más emocionante, yo creo que para cualquiera que haya sido deportista y que sea deportista de élite. El momento en que es confirmado como el triunfador, como el hombre más rápido, como el hombre más seguro y como el que ha tenido la responsabilidad de conducir su máquina al éxito. Yo creo que esa es la parte que más lo embarga a uno de emoción, es que es el momento de estar en el podio siendo confirmado como triunfador. Y Eliseo Salazar lo ha vivido ya por tercera vez consecutiva en Estados Unidos. Esperemos de que la suerte lo siga acompañando, su equipo siga funcionando como ha funcionado hasta este momento, no tenga ningún inconveniente, porque recordemos además de que es un deporte mecánico donde no solamente el hombre influye, sino que también está el aspecto técnico. La máquina, como lo hemos estado diciendo con Juan Carlos Carbonell, la máquina ha estado a su más alto rendimiento junto con su conductor. Para mí ha sido realmente muy grato estar acá hoy día. Yo quisiera agradecer a nuestro invitado, Juan Carlos Carbonell, al momento de agradecerle la compañía de él esta tarde. Quiero también aprovechar la oportunidad de desearle el mejor de los éxitos, Juan Carlos, en esta empresa que comienza el próximo fin de semana en Laguna Seca, arriba y a bordo, mejor digo, de un Barber en Saab, en esa categoría tan competitiva en Estados Unidos.
Gracias, Cuto. Te lo agradezco por todo el apoyo que me brinda la gente. Te quiero agradecer a ti en especial y a toda la gente por esta invitación al equipo Momo, Ferrari, Shell, por estar aquí contigo en este día muy especial para mí. Y bueno, y en agradecerte en nombre de mis auspiciadores con este gran obsequio para Bueno, pues, ti. muchas gracias, Juan Carlos. Esperamos realmente de que la suerte acompañe a este otro chileno que junto a Claudio Israel van a aprobarte a Estados Unidos. Gracias, Eliseo Salazar, una vez más por esta satisfacción que ya hace una semana se produjo, pero hoy día la sentimos nuevamente en carne propia al revivir las escenas de lo que fue la sexta fecha en Indianápolis, Estados Unidos, con una de las categorías estrellas de la IMSA, la World Sport Car. La próxima semana, el día 24, estaremos con Eliseo Salazar desde Laguna Seca, Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias.